Buenas noches. Bienvenidos a la clase. Veamos quiénes están ya por aquí conectados. Hay poco ¿verdad? Veo que hay eh, solo Daniel Soriano y Hernán Cabeza. Veo que están por ahorita conectados. Buenas noches. Bueno, ahorita son las ocho en punto, ¿verdad? quizás se han retrasado un poquito. Los demás ya se van a ir eh, uniendo, ya estamos en, en las últimas clases, ¿verdad? El día miércoles terminamos y este día pues escribieron por ahí, ¿verdad? De, de inglés corporativo. Escribieron en el grupo. Espero pues que todos, ¿verdad? Se hayan tomado el tiempo para leer el mensaje que les mandaron, donde dice que... Eh, el, hasta el miércoles a medianoche, ¿verdad? Dice hasta medianoche del día, miércoles 27 de abril, eh, para finalizar la plataforma de aprendizaje. Y ahí hay pues mucha más información, ¿verdad? Acerca de, lo, acerca del, de los cursos, ¿verdad? De la fecha de estipulada y en el caso, pues, que los que no terminen, ¿verdad? Ahí está pues. También, ¿verdad? Hablan acerca de, de eso. Pero la información más importante es que tienen, ¿verdad? Tienen hasta el miércoles a medianoche, ya que el miércoles a las nueve de la noche, pues estamos terminando ya el curso, ¿verdad? Por lo tanto, pues es importante que, que ustedes pues ya tengan al día toda la información, ¿verdad? De hecho, el día viernes. Les mencionaba, ¿verdad? Que los que podían ir avanzando ya en, en ir realizando el examen final, pues ya podían irlo haciendo, ¿verdad? Que no era necesario que, que esperaran. Igual estos laboratorios, laboratorio 1. Hoy vamos a hacer estos dos laboratorios debido a que el día viernes no, no nos alcanzó el tiempo, estuvimos ahí. Un poquito terminamos justo, ¿verdad? Entonces nos faltaron unos minutos para hacer el laboratorio, el primer laboratorio de las tablas dinámicas. Quizás voy a comenzar la clase con este eh, laboratorio, ¿verdad? Luego continuamos con el tema de personalizar las tablas dinámicas. Me quedó pendiente mostrarles cómo se hace una tabla dinámica con un libro de Excel que no está abierto y enseñarles cómo se utilizan también eh, alguna fórmula, ¿verdad? Cómo se utiliza junto con las tablas dinámicas para que generen también un resultado. También está pendiente crear una tabla dinámica que incluya en sus datos fechas para mostrarles la segmentación con fechas. Entonces, todo eso nos falta eh, trabajar el día de ahora, ¿verdad? Y pues ya vamos en el segundo tema de la cuarta semana, el día de mañana martes, pues por mi parte les dije que vamos a hacer el laboratorio final, ¿verdad? Para los aquellos que aún no lo han hecho, para que lo puedan hacer eh, aquí en la clase, pues o por lo menos vayan tomando nota, para que ya el día miércoles que terminemos con el tema de los gráficos dinámicos que vamos a elaborar de las diferentes tablas dinámicas que he ido elaborando pues ya no tengamos verdad que si nos alcanza el tiempo o nos agarra la tarde o tenemos algún inconveniente pues hay que, que tener todo eso en cuenta verdad no eso no quiere decir que no vamos a tener clase pero a lo mejor pues está malo el internet verdad bueno no sé de, de dónde ustedes están conectados pero por lo menos aquí pues está lloviendo verdad eso a veces pues dificulta verdad estos recursos cómo lo es la energía eléctrica, ¿verdad? No sabemos si estas lluvias van a continuar, ¿verdad? A veces también el Internet pues se pone un poco malo cuando ya comienza a llover, ¿verdad? Y también pues por, por eso, por aquello de que, de que algunos eh, a lo mejor pues el último día ya no puedan conectarse o algo, ¿verdad? Pues avanzamos ya con tiempo y el día de mañana lo hacemos, pero... Volviendo a mencionarles, ¿verdad? Se los dije el día viernes que ustedes podían avanzar ya realizando ese examen final, el cual pues ya lo habíamos eh, visto, ¿verdad? Ya lo habíamos, ya le habíamos dado una vista rápida, así como ahorita que lo voy a abrir, ¿verdad? Y para ver cuántas preguntas tiene tiene 15 preguntas, ¿verdad? Y es del, de lo largo del curso, primera, segunda y tercera semana, así es que ustedes perfectamente, pues, pueden ir avanzando, ¿verdad? Y si no, pues, el día de mañana lo, lo trabajamos. Voy a, a iniciar con lo que es el primer, haciéndoles el primer laboratorio, ¿verdad? Y dándoles una aclaración, porque revisando esto, encontré que, que presenta un error, el primer laboratorio, no sé si ustedes tuvieron, se dieron cuenta de eso, los que ya lo realizaron, ¿verdad? En la primera pregunta se refiere a la tabla dinámica, pero a la hora que, que lo subieron a la plataforma, pues eligieron mal a la respuesta, ¿verdad? Y entonces la respuesta que que reconoce la plataforma como correcta en este caso es tabla cuando a lo que la respuesta correcta es tabla dinámica pero como eh, no lo podemos enviar así verdad con la sabiendo nosotros que la respuesta correcta es tabla dinámica sino que porque les va a generar ese error entonces ustedes tienen que seleccionar tabla verdad entonces les aclaro esa no sé si hay algún comentario la vez pasada dijeron que lo iban a poner les aclaro eso ¿Verdad? Por aquellos que ya, lo, que ya lo hicieron, lo vamos a hacer. Dice, consiste en un resumen de un conjunto de datos atendiendo a varios criterios de agrupación. Pues la respuesta es tabla dinámica, pero en este caso tenemos que seleccionar tabla porque está mala, ¿verdad? Eh, ese es el único error que presenta. Las demás sí están buenas. Dice... Eh, una tabla es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos de origen. Entonces, en este caso, ¿verdad la respuesta es que esto es verdadero? La siguiente dice, pestaña donde se encuentra la opción para crear una tabla dinámica, pues ya sabemos que es la opción de insertar. Y la última dice una tabla una tabla dinámica únicamente puede colocarse en la hoja de cálculo donde se encuentra la base de datos pues esto es falso verdad porque eh, les voy a mostrar las respuestas para que corroboremos en el caso de la primera verdad que esta pues es la que ha reconocido como correcta aunque en realidad la respuesta correcta es esta si ustedes señalan esta y luego le doy yo eh, mostrar respuestas, pues ahí nos va a aparecer que esa es eh, incorrecta, ¿verdad? Aquí está. Entonces, esa tendremos que marcar y le damos a enviar. Y ya con eso, pues estamos eh, resolviendo los exámenes de los laboratorios de la cuarta sección. Vamos a comenzar entonces con la información que nos hace falta. Eh, acerca del tema de las tablas dinámicas, como les mencionaba al inicio, ¿verdad? Continuamos con el tema de las tablas dinámicas, ya que nos quedaron pendientes algunos ejercicios de otra base de datos, como la que les mostré, que es un poco más extensa, que pasa de mil datos. Me quedó pendiente mostrarles otras opciones que no se incluyen aquí en, la, en los videos por cuestión de tiempo como lo es este agregar una fórmula verdad aplicar fórmula a la tabla dinámica o utilizar la formula, una fórmula en una tabla dinámica crear mostrarles la escala la, la segmentación de datos con tabla dinámica que incluye fechas y crear pues tabla dinámica crear tabla dinámica con una base de datos externa que no está abierta. Entonces, todo eso es lo que tenemos ahora por hacer, ¿verdad? Dice que el objetivo de la lección es que los participantes aprendan, aprenderán a personalizar las tablas dinámicas de acuerdo al análisis de datos que necesiten realizar. El diseño básico de una tabla dinámica dice que eh, un informe de tabla dinámica está especialmente diseñado para consultar grandes cantidades de datos de muchas maneras diferentes y cómodas para el usuario. Esto en el caso de que la base de datos pues sea bastante extensa, ¿verdad? Como la que yo les he mostrado adicional que como les decía tiene más de mil datos verdad entonces este presentar los datos esas grandes cantidades de datos de maneras diferentes y cómodas para en resumen para que sea eh, un análisis rápido verdad y sobre todo cómodo para los usuarios calcular el subtotal y agregar datos numéricos resumir datos por categorías y subcategorías y crear cálculos Perdón, y fórmulas personalizadas. Miren, esta es parte de las tablas dinámicas de los diseños básicos, ¿verdad? Incluir fórmulas, eh, expandir y contraer los niveles de datos para descartar los resultados, para destacar, perdón, los resultados y ver los detalles de los datos de resumen de áreas de interés, ¿verdad? Únicamente mostramos y resumimos las áreas de interés. Las que no nos interesan, pues no las activamos dentro de las tablas dinámicas. Mover filas a columnas y columnas a filas para ver diferentes resúmenes, los datos de origen. Filtrar, ordenar, una forma de filtrar es la segmentación, ordenar, agrupar y dar formato condicional a los subconjuntos de datos más útiles e interesantes para poder concentrarse en la información que le interesa. Presentar informes electrónicos o impresos concisos, atractivos y con comentarios. Eso es lo que debe de incluir el diseño básico de una tabla dinámica. Las partes de una tabla dinámica, ¿verdad? El filtro de informe, las etiquetas de columnas, las etiquetas de fila y las etiquetas de valores. Justo cuando se ha creado una tabla dinámica, se muestra en la parte derecha de la hoja de cálculo la lista de campos disponibles y por debajo las áreas donde podremos arrastrar dichos campos. Estas áreas denotan cada una de las partes de una tabla dinámica. <coughs> El filtro de informe dice que los campos que se colocan en esta área crearán filtros para la tabla dinámica a través de los cuales podrás restringir la información que ves en pantalla. Estos filtros son adicionales a los que se pueden hacer entre las columnas y filas específicas. Las etiquetas de columna esta área dice contiene los campos que se mostrarán como columnas de la tabla dinámica. Las etiquetas de fila contienen los campos que determinan las filas de la tabla dinámica. Y en el caso de los valores dice que son los campos que se colocarán, ¿verdad? Las celdas que incluiremos en el área de valores de la tabla dinámica y que serán totalizados para cada columna y cada fila y que además pues podemos configurar el campo que ahí se encuentra, ¿verdad? Para determinar si queremos suma, si queremos recuentos, si queremos promedio, etcétera. Vamos a ver el el video de personalizar las tablas dinámicas y uh, la plantilla que está aquí, fíjense que es la misma, entonces yo no la voy a utilizar porque, eh, bueno, no, no, no guardé estas tablas dinámicas de las cuales creo que de cuatro hice tres, ¿verdad? Pero ahora les voy a mostrar otras bases de datos con las cuales vamos a trabajar otras tablas dinámicas. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con las tablas dinámicas. Primero, tenemos la misma plantilla de trabajo de la clase anterior. Este día trabajaremos lo que es la actividad 2, donde encontrarás otros ejercicios para que puedas practicar las tablas dinámicas. En este tenemos una base de datos diferente y cada uno de los criterios están elaborados conforme a dichos datos. Vamos a crear una tabla dinámica para poderte explicar el significado de cada uno de los campos que nos muestran. Nos vamos a la pestaña Insertar, tabla dinámica, sin tener seleccionados los datos de origen con la cual deseamos crearla podemos iniciar este proceso los agregamos a la tabla o rango y a continuación nos muestra los diferentes diseños en este caso voy a elegir la tabla dinámico en blanco para poder crearla a partir de uno de los criterios establecidos vamos a revisar algunos de ellos Dice que podemos crear tabla dinámica con la suma de puntos por deportista y prueba, suma de puntos por país y prueba, suma de puntos por país deportista, media de puntos por país y prueba. Recuerda que cada uno de los criterios de la tabla dinámica es de acuerdo a lo que contiene la tabla de origen. En este caso es una tabla elaborada en base a... País, competidor, disciplina y puntaje. Vamos a establecerla entonces eligiendo el campo de los competidores, la disciplina y el puntaje. Ahora puedes ver cómo se ha ido estructurando la tabla dinámica. Quiero mostrarte que... En los campos de la tabla dinámica tenemos el filtro, las columnas, las filas y los valores. ¿Pero qué significan cada uno de ellos? El filtro de informes muestra el área que crean filtros para la tabla dinámica, a través de los cuales podrás restringir la información que ves en la pantalla. La etiqueta de las columnas es el área que contiene los campos que se mostrarán como columnas de la tabla dinámica. La etiqueta de filas contiene los campos que determinan las filas de la tabla dinámica. Y por último, los valores son los campos que se colocan como las celdas de la tabla dinámica y que serán totalizados por cada columna y fila. Muy bien, ahora vamos a personalizar esta tabla dinámica que ya hemos elaborado. Primero quiero mostrarte que los campos que has activado puedes moverlas en cada una de estas áreas. Por ejemplo, voy a arrastrar el campo de la disciplina hacia las columnas. Ahora puedes ver que la tabla dinámica cambió su posición de filas a columnas. La suma de los puntajes. Puedo agregar también a esta tabla el país. Ahora cambia la estructura que tenía anteriormente. Veamos cómo podemos cambiar ahora el país a los filtros. En este caso no lo va a mostrar, por lo tanto debemos de cambiarlo. Si lo quieres en la posición de la columna, puedes ver cómo ha cambiado totalmente esta tabla dinámica. El objetivo de las tablas dinámicas es poder analizar de manera fácil y rápida la información. Por lo tanto, debe de agrupar cada uno de estos campos. Lo regresamos de nuevo. Hemos cambiado la disciplina. Lo regreso al área de las columnas y ahora quiero cambiar el país. De esta manera, esta tabla dinámica... Es mucho más fácil su comprensión. Tenemos lo que son los competidores. En esta parte de aquí tenemos lo que son las disciplinas. Y tenemos en esta área de filas lo que son el país, el cual representa cada uno de estos competidores. También quiero mostrarte que estos campos de la tabla dinámica puedes configurarlos a través del icono herramientas. Estas son las diferentes opciones que puedes utilizar para cambiar el orden de los campos. Si quieres solo la selección de campos, de esta manera vamos cambiando lo que es esta parte según cómo quieres que se muestre. Predeterminadamente vas a encontrar este diseño en el cual puedes ver los campos y cada uno de los criterios de la tabla que puedes activar o desactivar. Si necesitas dejar de ver algún contenido de la tabla dinámica, únicamente desactiva la casilla de verificación y de esta manera se eliminará de la tabla dinámica. Muchas gracias por tu atención prestada en esta clase. Nos vemos en la próxima de Excel Intermedio. Muy bien, voy a comenzar entonces este, con lo que es eh, mostrarles la tabla dinámica de una base de datos que incluye fechas. Para mostrarles la eh, segmentación, tengo por aquí una hoja de cálculo, esta, en donde lo que tengo es una base de datos que incluye lo que son eh, nombres, ¿verdad? Productos, pagos, zonas, y aquí están las fechas. No son años recientes, son fechas del 2005, incluye dos meses, como lo es eh, noviembre y diciembre. ¿Verdad? Aquí incluye bancos y aquí incluye remesas. Pero lo que necesitamos para mostrarles la segmentación eh, de datos con fechas, pues es únicamente que incluya el campo de fechas y en esta tabla, pues lo tengo, ¿verdad? Así es que voy a comenzar a crear la tabla dinámica para mostrarles ese complemento. Dice tablas dinámicas recomendadas. Me voy a tabla dinámica en blanco, ¿verdad? Me lo agrega. En una hoja de cálculo nueva, porque de esta forma, pues es como se hace, ¿verdad? Y una vez que ya la tengo aquí en blanco, pues comienzo, ¿verdad? A utilizar los campos que necesito. En este caso, voy a activar los productos, que son marcas de zapato. Voy a activar las zonas, pues zonas ahí, ¿verdad? Eh, lo voy a pasar para el área de columnas para que no me quede muy grande voy a activar lo que son los pagos recuerdan verdad ir a configurar lo que son el campo verdad para venir a darle formato a lo que es los números y de esta manera pues establecer verdad que los campos que son en cuanto a, a moneda o a contabilidad pues verdad elegirles esa configuración para que esas dichas cantidades pues ya se muestren, ¿verdad? Con lo que son eh, el signo pues de dólar, ¿verdad? Y ya tengan la separación de los miles para que sea mucho más fácil entender, ¿verdad? Aquí si solo vemos el 97, 55, 8, pues ni siquiera entendemos qué cantidad es, pero cuando ya lo hemos configurado, pues ya entendemos que es 97.558, ¿verdad? Entonces ya tenemos esa... Configuración. Muy bien, ahora vamos, voy a activar el campo de fecha, ¿verdad? El campo de fecha se fue para lo que son las filas y ha quedado de esta manera. Quiero ver si al cambiarlo a columna igual, ¿verdad? No nos queda muy así, ah, se vuelve demasiado eh, larga hacia lo horizontal. Entonces mejor lo voy a dejar aquí en el campo de, de filas para que no le, la podamos ver, ¿verdad? Así en la pantalla. Y una vez que ya lo tenemos eh, listo con lo que son las fechas, las fechas se han incluido, ¿verdad? Debajo de cada uno de los productos. Entonces me vengo a, <coughs> perdón, la pestaña de herramientas de tabla dinámica. La primera pestaña es analizar tabla dinámica. Tenemos la segmentación de datos que se puede hacer en cualquier tabla dinámica y posteriormente, la que es la segmentación de datos, pero con escala de tiempo. Dice: inserta un control de escala de tiempo eh, para filtrar fechas de manera interactiva. Las escalas de tiempo agilizan y facilitan la selección de periodos de fechas para filtrar las funciones, ¿verdad? De cubos, tablas dinámicas y gráficos. Entonces lo voy a activar. Voy a cerrar este. Perdón, voy a cerrar este. Vamos a ver, lo voy a cerrar recuerden que si lo cerramos de esta manera pues después hay que irlo a activar verdad pero en este momento lo voy a cerrar para que me dé aquí mucho más espacio en la pantalla en este caso el único campo que voy a poder utilizar verdad es el de las fechas porque solo es para la segmentación para el filtro de fecha entonces activo eh, en este caso verdad lo activo y eh, le damos clic en aceptar, y aquí me aparece ya lo que es eh, la segmentación, ¿verdad? De fechas. Igual, aquí aparecen los diferentes estilos. Vamos a ver, este de estilo verde le voy a, a aplicar. Y aquí, en este campo que dice meses, pues le va a mostrar lo que son las diferentes opciones que usted, usted puede utilizar para elegir lo que es la eh, lo que es la segmentación. Por ejemplo, voy a hacerla por años. En este caso, ¿verdad? El único año disponible que nos va a mostrar es el 2000. Cinco porque no hay más años. Si hubieran más años, pues entonces aquí me lo mostrará de esa misma manera. Veamos la siguiente opción que es trimestre, ¿verdad? Dividir el, el año en cuatro trimestres. Entonces vamos a ver en el primer trimestre. Si no hay fechas del primer trimestre, o sea, de enero, febrero y marzo, pues entonces no se los va a mostrar la tabla dinámica. Si no hay fechas en el segundo trimestre, que serían abril, mayo y junio, tampoco. Tercer trimestre tampoco. En les, les recuerdo que esta base de datos únicamente tiene eh, fecha, ¿verdad? Del mes de noviembre y diciembre. Por lo tanto, al hacerle clic en el cuarto trimestre, pues entonces ahí sí ya nos lo muestra, ¿verdad? Pero nos lo muestra en general completa. Quito ese, ese filtro y vengo a utilizar el siguiente filtro que me muestra, que es el de meses. Él le va a mostrar todos los meses del año, aunque... En la mayoría, pues de ellos, en 10 de ellos no hay datos, ¿verdad? Entonces tenemos que venir a utilizar únicamente en los cuales tenemos datos, como en este caso que es diciembre, ¿verdad? Pero él los muestra todos. En este caso, miren. Ahí están los datos únicamente. Si decimos, ¿verdad? Queremos ver las ventas correspondientes únicamente o los ingresos, qué sé yo, ¿verdad?, etcétera, únicamente del mes de noviembre, pues entonces ahí, ¿verdad?, lo vemos únicamente que están cada uno de los productos referente al mes que hemos seleccionado. Voy a pasar al otro, que es el diciembre, ¿verdad? En este caso, igual, aquí están los productos que están relacionados o que tuvieron ventas o pagos, ¿verdad? Porque era la columna, era la, 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 el encabezado de pagos que tuvieron pagos únicamente en este mes. Quito este filtro y me voy al siguiente, que es el de los días. Igual, ¿verdad? Aunque solo incluya dos o tres días de los meses de noviembre o de diciembre, él le va a mostrar lo que son los 30. Veamos 31 días, ¿verdad? De estos meses. Vamos a verlo por días. No hay días el 31. Si sí hay días el, en el 30, ¿verdad? De diciembre. El 29 no hay. El 28 sí hay de diciembre. ¿me? El 27 no hay. 26, diciembre hubo nada más. 25 no hubo. 24, únicamente hubo diciembre. 23, diciembre. 21 no hubo. Ah, perdón, 21 sí, sí hubo. Vamos a ver, me voy a venir desde el 13. 14, 15. Ahí únicamente, pues los días, ¿verdad? Que hubieron ingresos o que hubieron pagos son los días que nos va a mostrar. Miren. 21, 22, creo que ya venía por aquí. Vamos a comenzar aquí en el 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 verdad ahí están verdad los diferentes días en los que hubieron pagos relacionados con las fechas que vamos seleccionando entonces así es cómo se utiliza lo que es eh, este filtro de fecha verdad que es una manera de segmentación de escala de Estilo dice de escala de tiempo, ¿verdad? Aquí donde los podemos elegir. Y aquí pues están las diferentes eh, opciones en, según los, lo, lo, los datos, ¿verdad? De la tabla dinámica, pues así van a ser las formas en que le va a permitir que usted eh, lo utilice para filtrar. No sé si hay dudas o preguntas relacionadas con esto. Todo está claro. Nos ha quedado claro este tipo de de segmentación. Pasamos entonces a las siguientes opciones, ¿verdad? Ya que pues aquí todo pues está claro, ¿verdad? Veamos. Entonces. Eh, Dice todo claro, dice Roxana, Jennifer, Rosa Elba, Ángela dice muy bien, todo claro, muy bien. No, no tenemos dudas, entonces de cómo vamos a utilizar la segmentación o la escala de tiempo. Cuando ya no los necesitemos, ¿verdad? Igual clic en la seleccionamos y luego suprimir. Voy a minimizar esta hoja de cálculo. Y voy a pasar a la siguiente, que es, vamos a ver, tabla dinámica 2. Quiero ver la tabla dinámica 1. Datos. Sí, esta es la base de datos extensa que les mostré, con la cual pues, ya estábamos comenzando a crear los datos. Posteriormente voy a crear algunas eh, tablas dinámicas de esa base de datos. Eh, ahorita les voy a, a mostrar cómo se crean las tablas dinámicas de hojas de libros que no están abiertas, ¿verdad? Esto se hace pues primero teniendo una hoja de cálculo a donde la va a colocar, ¿verdad? Nos venimos siempre a la pestaña Insertar y esa opción sí se encuentra en el icono que dice Tabla Dinámica en la opción desde datos externos de origen. Ahí dice, cree una tabla dinámica con datos de un origen externo. Al hacer clic nos va a cargar este cuadro de diálogo en donde vamos a hacerle clic en elegir conexión. Ahora, si usted está en una hoja de cálculo donde ya tiene una base de datos, pues entonces elige, ¿verdad? Nueva hoja de cálculo. Pero si ya se encuentra en la hoja de cálculo perdón, en la hoja de cálculo abierta existente, y pues en la, la, usted va a seleccionar, ¿verdad? Yo le recomiendo que seleccione el inicio de la celda, ¿verdad? El inicio de la hoja, porque si no, le va a aparecer aquí en medio. Y aquí donde dice, pues, la ubicación, ¿verdad? Este es un iniciador. Si yo selecciono aquí, pues ahí ese rango me va a aparecer en este rango. En este caso, pues, selecciono aquí el inicio, ¿verdad? Para que me quede de manera ordenada ubicación y posteriormente le hacemos clic en aceptar no vale ah perdón entonces ahora le hacemos clic en elegir conexión y cuando usted le haga clic en elegir conexión en mi caso me aparecen todas estas hojas de cálculo que pertenecen ya a diferentes libros de los cuales yo ya hice los ejercicios, pero les voy a mostrar el siguiente paso porque digamos los que no han hecho tablas dinámicas de bases externas, pues entonces no van a tener todas estas hojas aquí almacenadas. Esto les va a aparecer en blanco, verdad? Conexiones en este libro, no, no recuerdo cómo es que les va a aparecer, pero no no van a tener todos estos archivos de conexión en la red porque ya quedan almacenados. Entonces ustedes le hacen clic de nuevo en examinar en busca de más eh, archivo, ¿verdad? Y aquí pues ya les aparece el, el cuadro de diálogo, ¿verdad? Para buscar si usted tiene las carpetas en el escritorio, si usted lo tiene en descargas, en documentos, independientemente, ¿verdad? De dónde de lo tenga, pues ahí le van a aparecer todo eso. Veamos función, tabla. Aquí tengo ya otros ejercicios. Les voy a mostrar nada más aquí, por ejemplo, con este... Libro, verdad. Si ustedes eligen un libro que tiene bastante hojas de cálculo, él ahí se las va a mostrar. Este libro tiene bastantes hojas de cálculo. Lo selecciono y le hago clic en abrir. Miren y aquí le va a mostrar las diferentes hojas de cálculo que ese libro tiene, verdad. Claro, vamos a tener que elegir una para eh, crear la tabla dinámica, porque no lo queremos crear. De todo el libro, ¿verdad? Ese tiene, aquí se las va a mostrar, ejercicio de planilla, filtros. Este de filtros, vamos a ver funciones condicionales, funciones lógicas, los diferentes gráficos. Y aquí están todos estos ejercicios. Entonces, este que dice filtro es el mismo que les acabo de mostrar que utilicé para eh, hacerles lo que es la segmentación de escala de tiempo. Entonces, como yo sé que esa es una base de datos la cual puede utilizarse para crear una tabla dinámica, pues esa voy a seleccionar. Le hacemos clic en aceptar y aquí pues ya queda agregada, ¿verdad? Le hago clic en aceptar y aquí va a ir ya eh, creándose la tabla dinámica. Miren, aquí aparece el nombre, tabla de... Para aplicar filtros, aquí están los nombres. Lo único que en este caso no le van a mostrar todos los encabezados, ¿verdad? Tal y como los tiene la tabla dinámica, sino que le van a aparecer de esta manera. Miren. Quiero ver, estos son los nombres de estas personas. Es por la forma en cómo está estructurada esa tabla, esa, esa hoja de filtro. Quiero ver, aquí no se los va Aquí se sí ya activó unos, que en ese caso son sueltos, ¿verdad? No tiene muchos datos. Entonces, por eso no vamos a ver que la tabla dinámica se vaya a ir creando con mucha consecuencia que vayamos a entenderlo, ¿verdad? La voy a, la voy a eliminar. Y este, ahora sí les voy a mostrar cómo se hace cuando eh, sí tenemos ya bases de datos almacenadas. Esa porque la tenía que agregar, pero en este caso, miren, aquí me va a aparecer ya este libro, ¿verdad? Aquí está la práctica de Excel, que es el último que abrí, pero como con ese no la puedo hacer porque no me resulta bien, aquí dice práctica de Excel, mire, filtros es el mismo, ya le van a ir quedando aquí las diferentes hojas que usted vaya utilizando aquí tengo otras con las que sí se puede eh, crear verdad por son las de, de consolidar datos esta ya no es el libro porque solo la hoja que he utilizado por ejemplo esta que dice marzo se recuerdan que eran ventas de enero febrero marzo bueno no hay de febrero Bueno entonces voy a ir a abrir ese libro de consolidar datos en el escritorio vamos a ver. Aquí está, consolidar datos. Entonces, desde aquí puedo jalar esta hoja. Aquí sí. Esta de febrero se recuerdan ustedes cómo es su estructura, ¿verdad? Nombre de la conexión, consolidar datos, aceptar. Ahora sí, miren, en esta sí nos muestra lo que son. Los productos, ¿verdad? Y se recuerdan que estos teníamos las cantidades de los productos que posteriormente utilizamos para consolidar los de los diferentes meses. Entonces, dependiendo la cantidad de datos que tenga, ¿verdad? Y cómo estén organizados, pues ahí sí va a poder utilizar lo que es la elaboración de estas tablas dinámicas con bases de datos extensas. En esta, en esta hoja solo estaban esos dos datos, las cantidades y los productos. Ahora, que ya tengo esta tabla dinámica, les voy a mostrar cómo podemos utilizar las fórmulas. Las fórmulas se activan en la pestaña, veamos, en la pestaña de analizar tabla dinámica, miren aprovechando de una vez aquí, ¿verdad? Analizar la tabla dinámica en el icono de cálculos, campos, elementos y conjuntos. El primer campo que le va a mostrar es el campo calculado. Lo primero donde dice nombre, le recomiendo pues que le cambie el nombre porque él se lo va a tirar así como suma de campo. En este caso le voy a colocar de nombre a ese campo IVA. Ahora, aquí donde dice fórmula, él le va a mostrar ya el signo igual, un cero, ¿verdad? Deje el signo igual y agrega el campo que en este caso al cual le quiere aplicar lo que es una una fórmula le hace doble clic lo elige de aquí por ejemplo a ese campo ese campo en el cual se encuentran las cantidades de ese producto bueno supongamos que esas no son las cantidades supongamos que ese es el el precio para que lo podamos utilizar y a ese precio verdad de esas cantidades le quiero sacar el IVA. Entonces, en este caso, el campo del mes de febrero lo voy a multiplicar por el 13%, que es el IVA, ¿verdad? Que le sacamos a los productos y le hago clic en aceptar. Miren, se agrega aquí lo que es el campo, ¿verdad? Ahora lo que tengo que hacer es venir a la configuración de ese campo, ponerle, ¿verdad? Lo que es la contabilidad para que ese campo, pues, me lo muestre verdad igual a este otro campo de la suma de febrero para que descartemos verdad que son cantidades y ahora lo utilicemos como eh, precios pues entonces le vamos a configurar lo que son el formato de los números y ahí está verdad digamos que este son los precios y a ese precio pues le hemos sacado lo que es el IVA verdad no tenemos campo para que nos sume esto, ¿verdad? Pero igual lo podemos venir a hacer con fórmula. Campo calculado. Esta va a ser, le podemos poner totales, ¿verdad? Borramos el cero. Siempre se me borra el, el, el signo igual. Veamos febrero más IVA. Aceptar, mire. Y ahora tengo, ¿verdad? Ese campus, recuerde que usted va a ir utilizando fórmulas, ¿verdad? Eh, o casi no, no es tanto como fórmulas, sino irle agregando, pues, otro tipo de operaciones, ¿verdad? Eh, que no se incluyen en la tabla, según los datos que usted tenga, ¿verdad? Aquí lo tenemos, como por ejemplo, lo, solo tenía, pues, el, el precio, ¿verdad? Entonces, a ese precio le quiero sacar el IVA. ¿Verdad? Ya que el IVA no está en esa base de datos y aquí, pues ahora que ya le saqué el IVA, como no estaba incluido el IVA, pues tampoco es que estaba incluido el precio total, ¿verdad? Que son los 99. De nuevo, este me falta eh, configurarlo, ¿verdad? Siempre para que nos quede con ese dato numérico. Y ahí lo tenemos. No sé si tienen dudas acerca de esto que acabo eh, de hacer, les eh, puedo comentarles, ¿verdad? Yo nunca he utilizado así funciones mayores, únicamente así como sumas, como por, ¿verdad? Multiplicar, sacarles el IVA. No sé qué tanto, eh, qué tanto tipo de funciones se podrán utilizar, ¿verdad? Únicamente lo, en hecho, lo he hecho así en, en ejercicios prácticos. Pero no sé si se pueden utilizar muchas funciones ahí. Ahora, eh, sacarles promedios, no, ¿verdad? Porque el promedio, pues igual. Recuerden de que cuando no utilizamos esta opción de cálculos, utilizamos aquí los valores, ¿verdad? Entonces venimos a sacarle el promedio, el recuento, el valor máximo, el valor mínimo. O sea, tampoco es que, que aquí tengamos que ir a hacer todo eso cuando ya lo podemos aquí hacer en la configuración de cada uno de los campos, pero en el caso, por ejemplo, este, verdad, de agregar otra, otra, otro campo eh, que no se muestra, pues ahí sí lo podemos utilizar. El ejemplo Rosa Elba me dice eh, que lo vuelva a explicar. Sí, Rosa Elba, claro que sí. No sé si alguien iba a hablar. Escuché por ahí como un micrófono abierto o no sé si era ella que iba a preguntar. Lo voy a volver a hacer, ¿verdad? Lo voy a, a eliminar. Ahora, eh, recordemos que si lo, lo eliminar los campos, ¿verdad? Ya, ya están aquí. Lo único que vamos a hacer, si los, eh, aquí ya están, y estos no son campos que se incluyen en... en la tabla eh, dinámica, vamos a ver igual, ¿verdad? únicamente lo voy a desactivar aquí y no, no se los quiero mostrar así, vamos a ver eh, solo Ángela tiene la duda de cómo se agrega una nueva columna, ¿En la nueva columna se agrega Ángela cuando eh, usted eh, se va al campo calculado o sea, para agregar la, la fórmula, ¿verdad? O la operación numérica es eso: agregarle una nueva columna que no está en la base de datos, pero que, que le va a mostrar ese resultado. La voy a eliminar desde aquí porque si no los campos ya están. Voy a eliminar completa esa tabla dinámica, ¿verdad? Y, y la voy a eh, hacer de nuevo con ese ejercicio práctico. Recuerden que esta es de la base de datos externa pero eh, ya únicamente de los que tengo aquí. Esa era de, de febrero, voy a utilizar esta de marzo. Ahora vamos a ver qué tiene esta de marzo. Yo recuerdo pues que son igual, ¿verdad? Los productos y aquí tenemos el teclado. Bueno, igual, digamos que eso es el precio. Lo voy a configurar, ¿verdad? Voy a configurar ese campo y ahora pues ya tengo aquí. Eh, los precios. Ahora, si ustedes se fijan, eh, no tengo, verdad, en esta base de datos. Ahora, esta base de datos no la puedo abrir aquí porque esta base de datos es externa. Pero eh, si ustedes se recuerdan esto, pues solo era, verdad, el, el producto y, y la cantidad de los productos. Que en este caso lo estoy cambiando a precio para que hagamos el ejemplo de sacarle el IVA no hay más en esa base de datos para decir de que aquí lo vamos a activar porque no están. Entonces nos venimos a la pestaña verdad de siempre de, de, de herramientas de tabla dinámica. en analizar tabla dinámica encontramos este icono que se llama cálculos. Al hacerle clic sobre él le va a activar estas tres opciones en la primera que dice campos, elementos y conjuntos, usted va a elegir la que dice, campo calculado. El nombre del campo le pide aquí. En este caso, pues verdad, porque si no va a decir eh, suma de campo 1, suma de campo 2, porque él así lo va a nombrar. En este caso, pues verdad, como el primer ejercicio que hago es sacarle el IVA a este precio, le pongo de nombre IVA para que ese, ese, esa columna que se agrega, ¿verdad?, ya tenga ese nombre. Ahora aquí donde dice fórmula, borramos ese cero, ¿verdad? O, eh, sí, es, es un cero el que le muestra y selecciono, le hago doble clic al campo que yo quiero utilizar. Si la tabla dinámica tiene aquí muchos campos, pues aquí le van a aparecer, ¿verdad? En este caso, eh, solo me muestra marzo, pero eh, es el, inclusive es el campo que yo necesito utilizar para sacarle, ¿verdad? ¿Qué le quiero sacar a ese campo eh, de marzo? Pues le quiero sacar el IVA, ¿verdad? Porque convertí esas cantidades en precios y entonces le quiero sacar el IVA a esos productos, entonces igual marzo por el 13%. Al hacerle clic en aceptar, se agrega esta columna y por ende, pues se agrega ese campo aquí, ¿verdad? A los campos de la tabla dinámica que ya está aquí. Ahora ya no es que lo vamos a poder eliminar, sino que únicamente lo podemos desactivar como un campo más. Ahora, este campo no se va a activar en la base de datos porque la base de datos ni siquiera está abierta. Recuerda que, que esa es, ¿verdad?, de conexión que he hecho. Con, lo, con el ejemplo de bases de datos que no están abiertas, que no están en ese momento disponibles ahí abiertas para que las podamos ver, ¿verdad? Entonces tengo este campo de IVA y ahora pues lo que quiero hacer es la suma, ¿verdad? Que tampoco lo tengo aquí. Entonces de nuevo me vengo a analizar tabla dinámica cálculos, conjuntos, campos elementos y conjuntos, campo calculado, ahora él dice campo uno porque como ya es la suma de IVA ¿verdad? ya no le, le quita el nombre entonces de nuevo le va a mostrar pues suma uno o campo uno, entonces yo le voy a poner le puedo poner total eh, precio e IVA UVA uh, le puse perdón, precio e IVA. Y ahora aquí voy a borrar de nuevo ese cero, ¿verdad? Y agrego el, los campos que quiero sumar. Son marzo más el campo del IVA. Aceptar. Y ahí está. La suma del total de precio o masiva o e IVA, ¿verdad? Y aquí se los va a mostrar ya. Eso no es más que la suma del precio más el IVA que, que le acabo de sacar. Y aquí, pues, porque yo quiero que me muestre el total, ¿verdad? Entonces, así es como se van utilizando lo que son algunos cálculos, ¿verdad? Eh, con el uso de, de, de algunas funciones, ¿verdad? Como les decía, pues yo solo he hecho ejemplos así, no sé qué tantas funciones se pueden utilizar. No sé si ahora les quedó ya un poco más claro, ¿verdad? ¿Qué otro campo, pues? podemos agregar, ¿verdad? Ahí tendríamos que ir eh, probando, ¿verdad? Dependiendo los diferentes datos que, que se tengan en la tabla dinámica. Estos, pues, ya pasan aquí como parte de los campos de esta tabla dinámica. Entonces, eh, muy bien, eh, Rosa Elba y Ángela, dice que hoy sí, ¿verdad? Hoy sí ya les quedó, pues, todo claro, ¿verdad? De cómo se hace esto. Entonces, esto era lo que... Lo, lo, lo que quería mostrarles ahora, ¿verdad? Cómo crearla de, de datos externos, utilizar esta opción de, de cálculo, ¿verdad? En la cual pues tenemos que ir probando qué más opciones eh, tenemos. Voy a trabajar con otra, en los próximos minutos les voy a mostrar aquí otras tablas dinámicas. Esta es la única, miren. Eh, que, que hicimos ya el día viernes, verdad, en la cual se muestran lo que son las ventas. Eh, los criterios para crear esa tabla dinámica están en la presentación de de PowerPoint, verdad, que les mostré el día viernes y aquí dice el valor total de ventas por tienda. Miren, son nueve tiendas, valor total de ventas por tienda. Son nueve tiendas, verdad? Y eh, aquí están las ventas, ¿verdad? Se recuerdan que la fuimos a ver esta base de datos y es de 1119, 1100 por algo, terminaba en 9, ¿verdad? Pero pasa. Entonces, este es una base de datos bastante extensa. Voy a hacer otra tabla dinámica para que veamos, ¿verdad? De que a pesar de que las bases de datos son extensas, pues nosotros que en base a los criterios a los que queremos eh, mostrar en la tabla dinámica, pues nos puede quedar de esta misma manera, ¿verdad? Resumida y pequeña. Vamos a ver cuál es la segunda tabla dinámica. Dice el valor de ventas por tiendas por mes. Es igual, ¿verdad? A la primera, solo que ahora vamos a agregar lo que es el campo eh, mes nos vamos a la base de datos insertar estas las hago, ¿verdad? Con el icono de tablas dinámicas recomendadas en blanco de una vez y aquí los comenzamos a activar. Dice tienda, ventas, ¿verdad? Y cuál era el otro que nos pedía? Mes. Miren. En el caso de los meses, ¿verdad? Ahí pues vemos que ya se va haciendo un poco más grande. Igual arrastro el campo para columnas y de esa manera pruebo, pues, ¿verdad? De que no nos queda visible, ¿verdad? No se baja de lo que es aquí la pantalla, no nos cubre a lo de manera horizontal y no se nos fue. De, 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 en el caso de las filas, pues queda un poco más larga, ¿verdad? Hacia lo que es lo horizontal. Entonces la mantengo en esta posición. Ahí tenemos la venta de los meses que son únicamente, a pesar de que son más de mil eh, datos, pues los meses que incluye únicamente son los meses de enero, febrero y marzo, ¿verdad? Súper eh, grande la base de datos, pero bastante pequeña lo que es la tabla. Dinámica. Vamos a ver otro ejemplo. El, la número 3 dice el valor total de ventas por producto. Vent, productos, sí creo que son bastantes, fíjense. Productos, aunque, aunque no están los nombres, únicamente eh, veo que llegan a más de 100. Vean, vamos a hacer esta. ¿Cuál es la tienda de mayores ventas? Miren, ¿cuál es la tienda de mayores ventas? Aquí tenemos que configurar el campo, ¿verdad? Para que nos muestre únicamente el valor máximo de las ventas. Vamos a ver datos, de nuevo, ¿verdad? La base de datos en blanco y dice cuál es la tienda que más vende. En este caso, lo que nos interesa, pues son las ventas, ¿verdad? Ahora, en ventas, no quiero la suma de las ventas, sino que quiero el valor máximo y de una vez verdad contabilidad aceptar ahí podemos ver verdad cuál es eh, el valor máximo de eh, las la ventas verdad ventas máximas en este caso de cada tienda tiene que ser siempre en una sola hoja, ¿no? Usted la puede hacer en, en, la, en la hoja de cálculo que usted desee, solo que tiene Maybelline que tiene que utilizar la otra opción, ya le voy a mostrar. Eh, sí, puede tener varias tablas dinámicas en una misma hoja, ya le voy a mostrar. Muy bien, aquí tenemos, ¿verdad? Aquí podemos ver las ventas máximas, pues en este caso la tienda 1. ¿Verdad? Es la que vende más, es la que está en la parte de, de arriba, la tienda 1. Aquí podemos ver que vende 6.105 y todas las demás, pues verdad, venden mucho menos. Eh, eh, Maybelline me pregunta, ¿verdad? Que si las tablas dinámicas tienen que estar siempre en una hoja o pueden estar eh, dentro. Vamos a ver, aquí tengo una base de datos que es un poco más pequeña tabla dinámica 2, esta es esta es la que ustedes tienen en la plantilla de ustedes, esta es otra, miren donde habla acerca, de, tiene los criterios y son eh, por país, competidor, disciplina y puntaje, si usted quiere que la tabla dinámica Maybelline le quede por ejemplo en la misma hoja donde usted tiene la base de datos, en, esta, en, el, en este caso que no utiliza muchas columnas únicamente cuatro, pues entonces debe de colocarse, verdad, con suficiente espacio, por lo menos, no por aquí porque le va a decir que no hay espacio y nos venimos a insertar, no va a utilizar este icono porque este icono no da la opción para crearla en la misma hoja. El que le va a dar ese esa opción es la que dice de un rango tabla dinámica desde la tabla o de un rango. En este caso el rango lo tengo que seleccionar porque no lo hace él y tampoco yo lo había seleccionado. Mire y aquí donde dice elija donde desea colocar la tabla dinámica. si le hago clic en una nueva hoja, pues entonces me la va a tirar en una nueva. Pero si hoja de cálculo existente, aquí está el nombre de la hoja. mire actividad 2 y tengo seleccionado, verdad lo que dice en la k20. Por aquí arriba debe de estar la k20. Le hago clic en aceptar. Me voy a ir hacia arriba porque eh, dice que estaba seleccionada la K20, que es esta, ¿verdad? Entonces aquí está la tabla dinámica. Ahora, el problema aquí con esto, ¿verdad? Es que ya, la, bueno, vamos a ver. Vamos a elegir, por ejemplo, el país. Ahí están los países. Voy a ver los criterios. Dice la suma de puntos por deportista. Suma de puntos por deportista y prueba. Vamos a ver. Entonces, no era, de, no era país, sino que era competidor. Pero en este caso, pues no quiero los competidores. Ah, bueno, sí, son pocos. Ahí están los competidores. Eh, la disciplina. La disciplina la voy a pasar para las columnas, ¿verdad? Aquí tenemos que irle dando espacio. ¿Cuántas disciplinas hay? No son muchas. Y vamos a activar el puntaje. Miren. Ahí tenemos, ¿verdad? Esta es una base de datos donde se muestra país, deportistas y de diferentes disciplinas como barras, bicicletas, eh, caballete, disco, ¿verdad? Es como de unas Olimpiadas. Y aquí tenemos los puntajes por cada uno de los deportistas. Pues en este caso, si sí se necesitan los nombres de los deportistas, ¿verdad? De nada nos sirve saber quién patín, quién tiene 14, pues en este tipo de datos es bien importante el nombre, ¿verdad? De estos eh, deportistas. Entonces, así es como se pueden crear dentro de la misma base de datos. Ahora, si usted me dice, mire, puedo colocar otra ahí, sí, solo igual, va Tiene que dejar bastante espacio, la voy a colocar aquí. Me vengo de nuevo a insertar tabla dinámica. Voy a seleccionar el rango, ¿verdad? De nuevo de la base de datos, país, competidor, disciplina y puntaje. Una vez seleccionado, dice que la va a colocar en la K44. Yo creo que ahí no me va a dar error. Si ustedes no están con suficiente espacio. Cuida que en algún momento le diga, ¿verdad? De que ahí no tiene suficiente espacio. Vamos a ver los criterios para no solo crearla. La número dos dice la suma de puntos por país y prueba. Entonces, vamos a activar país, eh, suma de puntos por país y prueba. Es disciplina en este caso, ¿verdad? Los que queremos. Vámonos aquí para ver cómo nos quedó. Tenemos que poner igual la disciplina hacia acá. Ahí está, miren, la suma de puntos, ¿verdad? Por país, únicamente tengo los países, ¿verdad? El total de puntajes, no. Vamos a ver. No, algo me falta, la suma, dice. Ah, pues aquí está el campo, ¿verdad? Está en recuento, entonces yo necesito la suma, suma de la disciplina, ¿verdad? En este caso no voy a ir a formato de números porque no es contabilidad, ¿verdad? Son puntos, le hacemos clic en aceptar ahí, ah, perdón, la suma de la disciplina y no le he activado los puntos. Entonces, la disipamos vamos a ver. Aquí están. La disciplina la voy a colocar acá. Vamos a ver, me quedó igual que la de arriba. No, esta es la suma, ¿verdad? En esta tengo los puntajes, ¿verdad? De cada una de las disciplinas. Eh, lo que aquí me está mostrando... En esta parte, ah, pero aquí es por competidor y aquí los tenemos por país, ¿verdad? La suma de puntos por país. Aquí están los países, aquí están las diferentes disciplinas y aquí están los totales, ¿verdad? Argentina, 151. No sé si les quedó eh, dudas, ¿verdad? Acerca de cómo las podemos ir creando en la misma base de datos. Voy a cerrar ahorita esto para que la vean, ¿verdad? Eh, muy bien, Maybelline, eh, muy bien, ¿verdad? Eh, de eso se trata, ¿verdad? Cuando tengan dudas, de, de comentarlo para que lo vayamos haciendo. Llegamos a las nueve, se nos ha ido rápido el tiempo. Cuando tenemos bastante trabajo, el tiempo se va bastante rápido. Son las nueve, ¿verdad? Eh, y no trabajé ahora opciones de personalizar el aspecto de las tablas dinámicas como su apariencia, pero eso es algo mucho más fácil, ¿verdad? Es mucho más importante eh, poder aplicar, poder hacerlas de bases de datos externas, poder aplicarle fórmulas o cálculos numéricos y todo lo demás que hemos trabajado, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias por su tiempo. Aquí está otro laboratorio, miren, eh, ahorita que ya estamos en el último minuto, ¿verdad? Eh, recordarles el mensaje que mandaron ahora de inglés corporativo al grupo, que el miércoles a medianoche van a, a cerrar ya la plataforma, así es que avancemos con los exámenes y laboratorios que tengamos pendiente, ¿verdad? Para que ya estamos ya a dos días para cerrar el curso, yo mañana inicio con el examen final y con este otro laboratorio que también es acerca de las tablas dinámicas, para que vayamos terminando ya todo eso y no dejar nada para el último día. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, ¿verdad? Por estar aquí presentes, por la participación, que pasen una feliz noche y si Dios nos lo permite, pues nos conectamos de nuevo, ¿verdad? El día de mañana a las 8 de la noche. Buenas noches para todos. Buenas noches.